nos dejes, por favor. ¡Sam! ¡Era tan joven! Es momento de mi discurso. Querido Zack, esperen, creo que falta algo. ¡Te vamos a echar de menos! ¡Nunca te olvidaremos! ¡Bravo! Pero tú no lo hiciste bien. ¿Y las lágrimas? Tomen sus honorarios y váyanse de aquí, ¿ok? ¡Fuera! Voy a enterrar la vida pasada. Ay. Adiós, viejo Zack. ¡Este ataúd es mío, ¿entendido? ¡Uf! ¡Me asustaste! ¡Esto no puede estar aquí! ¡Sácalo de casa! ¡Hazme caso! ¡No! ¡Tú hazme caso! ¡Estos son recuerdos de mi vida pasada! Y por cierto, ¿quién rayos eres? Hijo, ella va a ser tu nueva asistente. ¿Qué le pasa? Siempre le ha gustado burlarse de las niñeras. Escucha, nuestro hijo sufre depresión y estamos buscando a alguien que pueda hacerle compañía. De lo contrario, cada día tendrá un funeral. Es evidente que lo está pasando mal. ¡Y yo necesito un nuevo trabajo! ¡Estupendo! Ojalá que se lleven bien. ¡Hola! ¡Te traje tu avena! ¡Sonríe! Mira, te hice una carita con mermelada. ¡Ew! ¿Qué onda con esas imágenes? ¡Ah! ¡Uy! ¡Lo siento! ¿Acaso estás loca? ¡Está demasiado caliente! ¡Has perturbado mi silencio! ¿Qué nadie te dijo que nunca me interrumpieras? Sorry. Yo solo quería traerte algo de comer. ¡Yo nunca tengo apetito! ¡Vete y llévate tu avena! ¿Y por qué vives en el ático? Si eres millonario. Porque la gente como tú me pone de mal humor. Necesito estar a solas. ¿Me escuchaste? ¡Estoy harto de todos! ¡Toda mi vida ha sido un asco! ¡Ya cálmate! ¿Puedo hacer algo para ayudarte? ¡No necesito la ayuda de nadie! Mi madre le da dinero a la gente para que se porte bien conmigo. ¡Y estoy harto de ese falso cariño! ¡Pues qué amargado! ¡La vida es para divertirse! Y además, ¿qué te hace pensar que solo te quiero ayudar por dinero? ¿Y por qué más lo harías? ¡Fuera de aquí! ¡Que te vayas, he dicho! Si no me quiere ayudar por dinero, ¿entonces qué ganaría? Nuestro hijo es tan adorable. Estoy segura de que será el niño más feliz de todo el planeta. Claro que sí. Va a ser millonario. Lástima que no haya sido así. Soy rico e infeliz. ¡Rápido! Oh, ¡espera! Oh, ¡déjame descansar! Oh, ¡ya no puedo más! ¡No empieces! ¡Pronto será la competencia! ¿Cómo me choca correr? ¡Solo lo estoy haciendo por él! Pulso normal. ¡Ya estoy lista! ¡Mi nuevo trabajo! ¡Es una pesadilla! ¡Zack! ¡Es un chico muy raro! ¡Se encierra en su casa y no sale de su cuarto! ¡Qué tonto! ¡Debería salir a que le dé el aire! ¡Ariel! ¿Dónde estás? ¡No te quedes atrás! ¡Pues claro! ¡Para él es tan fácil! ¡Ya te alcanzo! ¡Entonces! ¡Mi trabajo! ¡Me da igual tu trabajo! ¡Mejor ve lo que puedo hacer!
Oh, ¿y bien, te gustó? ¡Estuvo genial! ¡Uy! Debo ir al trabajo. Bien, que te vaya bien. ¡Adiós, te quiero! Y yo a ti. ¡Suficiente! ¡No puedes seguir comportándote así! ¡Levántate! ¡Yo no necesito que nadie me salve! ¡Ah! ¡Ya suéltame! ¡No pienso salir de aquí! ¡No te estoy preguntando! ¡Es una orden! ¡Ay, qué haces! ¡Suéltame! ¡Ven, mira! ¡Un río! ¿Y qué? Yo quiero estar en mi habitación. Ya deja de intentar ayudarme. Mi mamá ni siquiera te está viendo. ¿Para qué te esfuerzas? Me da igual que nadie nos vea. Yo quería hacer esto por ti. ¿Ya viste qué bonito? Sí. Simplemente hermoso. Bueno, ya ni siquiera pienses en cambiarme. Siéntate y mira el paisaje. Bueno, si tanto insistes. ¿Y por qué no me cuentas qué es lo que te pasa? No me gusta dar detalles de mi vida a las niñeras. ¿Y tus amigos? ¿Qué tal si yo fuera tu amiga? ¿Quieres saber por qué un tipo rico y guapo está amargado? Uh-huh. Te va a gustar mi historia. ¡Zack! ¡Qué bueno que ya llegaste! ¡Increíble! Todavía no me puedo creer que tu novio sea el chico más rico de la escuela. Oye, ¿quieres hacer una fiesta? No lo sé. De hecho, quería jugar béisbol contigo. Ay, no. Eso es muy aburrido. Es mejor una fiesta. No estoy de humor para fiestas. Amorcito, por favor. Hay que divertirnos. De acuerdo. Ya que insisten, haré una fiesta en mi casa. ¡Sí! ¡Wow! Nos vemos esta noche. Muy bien. ¡Lo conseguimos! Se hace del rogar. Tiene mucho dinero y no quiere compartirlo. Pero es un tonto. Hay que aprovecharnos de él al máximo. Porque si no, ¿de qué nos sirve? Oh, por Dios. O sea que tenías amigos. Y hasta novia. Pues al final no eran mis amigos, como podrás ver. Y mi novia no me quería. Y escucha, Zack. Últimamente has estado muy deprimido y amargado. Ya no quiero esto. ¿Cómo? ¿Estás rompiendo conmigo? Necesito que me des atención y a veces ni me pelas. Además, no me has dado dinero en... 5 horas. Adiós. Lo siento, Zack. Lo siento. Parece que te trataron muy mal. Bueno, no tienes que consolarme. Nos vemos. ¡No! ¡Espera! Yo sí quiero apoyarte de verdad. ¡Ey! No, creo que ya te conté. ¡Tyler! 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 ¡Vamos, Tyler! ¡Vamos! ¡Tyler! ¡Vamos, Tyler! ¡Ya estoy harta de esto! ¡Odio sus competencias! ¡Vamos, Tyler! ¡Pero tengo que apoyar a mi novio! ¡Tyler! ¡Tyler! ¡Vamos! ¡Tyler! ¡Muy bien hecho! ¿Qué tal me está yendo? ¡Eres el mejor! ¡Por cierto! ¿Puedo tomar una foto? ¿Qué crees? Por fin conseguí que Zack me hablara. Creo que he hecho un buen trabajo. Y la verdad es que no es tan malo. ¿En serio solo viniste a mi partido para hablarme de tu Zack? Creía que yo te interesaba. Claro que sí. Tú eres quien me interesa. Tan solo estaba compartiendo mi día contigo. Pues ya olvídate de ese Zack y mejor échame porras. Uy, la mamá de Zack me escribió. Algo anda mal. Tengo que ir a su casa. Y es el colmo. Vete si quieres. Él es muy genial. A él solo le importa él mismo. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cómo que qué? Hace mucho que no te vemos. Ya ni vas a la escuela. No voy para no tener que verlos. ¿Pero por qué dices eso? Soy tu mejor amigo. Tú ya no eres mi amigo. La escuela es tan aburrida sin ti. ¿Por qué no vuelves? ¿Acaso necesitan dinero? Bueno, escúchame. Si alguna vez quieres salir, solo llámame. Sí, te estaremos esperando. ¿Acaso ahora son novios? Ah, sí, se me pasó decírtelo. Estoy muy contento con ella.
¡Yo también, Nate Stone adorable! ¡Quiero que se larguen ya de mi casa! ¡No quiero volver a verlos aquí! ¡Pero, Zack! ¡Que se larguen de aquí, he dicho! ¡Necesitas distraerte! No me gusta el helado y tampoco quiero distraerme. ¡No! ¡Uy, perdón! Cuéntame algo. Bueno, entonces yo te cuento algo. ¡Oh! ¡Rayos! ¡Había pintura fresca! ¡Hubiera puesto un aviso! ¿Sabes qué? Yo tenía unas mallas de rayas cuando era niña. ¡Cuando me gustaban! ¡Sentía que era una abeja! Lástima que no las hagan para adultos. ¡Qué tontería! ¡Oh! ¡Estás hablando! ¿Quieres contarme qué pasó con tus amigos hoy? Pues, ¿qué te puedo decir? Necesitaban dinero otra vez y es por eso que vinieron. Por cierto, Eva ahora es novia de mi amigo. ¡Claro, él no tiene tantos problemas como los tengo yo! Tú no eres el problema, son más bien ellos. Simplemente no se dan cuenta de que eres valioso. Debes elegir a quien realmente ve en tu alma. ¿Y tú la ves? Por supuesto. Si no, no estaría aquí contigo. ¡Pero qué torpe soy! Ariel. ¿Zack y tú se están haciendo amigos? Pues quisiera pedirte un gran favor. Tú tienes que ayudarme a salvar a Zack. ¿Salvarlo de qué? Yo temo que él vaya a cometer un terrible error. Fue traicionado demasiadas veces, especialmente por sus compañeros. ¡Robamos el coche de mi papá y lo chocamos! ¡Qué tragedia! Deberías haber tenido más cuidado. Zack, tienes que asumir la culpa de esto. ¿Qué? ¿Y yo por qué? Tus padres ricos y lo van a solucionar. ¡Ay! ¿Ya lo viste? Está solucionado, no te preocupes. ¡Oh, cielos! ¿Y qué quiere hacer Zack? Bueno, él quiere despedirse de su vida. ¿Qué? Sí, él quiere irse para siempre y cortar contacto con todo el mundo, incluso conmigo. Por favor, tú habla con él, ¿sí? No puede ser. Está bien, voy a ir a hablar con él. ¡Hola! ¿Qué andas haciendo? Dije que quería estar solo, ¿entiende? ¿Qué es este circo? No voy a dejar que estés aquí solo. De hecho, te tengo una propuesta. Ay, no me interesan tus locuras. Me gustaría que vinieras a mi fiesta de cumpleaños. ¿Qué? ¿Acaso crees que eso me va a animar? Pues, las personas más cercanas a mí estarán allí. Y me haría ilusión que tú también estuvieras allí. ¿De verdad quieres que vaya a tu fiesta? No quiero obligarte, pero estaría padre si decides darte una vuelta. Piénsalo, por favor. ¡Oh, yeah! Oye, ¿por qué no estás bailando, Ariel? ¡Este es tu cumpleaños! Va a venir, va a venir. ¡Tiene que venir! ¿Qué haces hablando ahí sola? Estoy harto de esperarte. Vamos, ven a bailar. No va a venir. Ni modo. Era obvio que no vendría. Y al final decidí venir. No quería perderme de tu cumpleaños. ¡Hurra! ¡Qué bueno que llegaste! Ahora vamos a abrir los regalos. Yo te traje un regalo que seguro te va a encantar. Sé que es algo que siempre has soñado. Mira. Gracias, Tyler. Eres tan lindo. Y bien, ¿te gusta? Yo creo que hasta resalta toda tu belleza. Yo también te he traído un regalo. No fue tan difícil. Además, recordé que dijiste quererlas. ¡Me los voy a poner ahora mismo!
me veo? Te ves muy guapa. Te quedan bien. Sí, te ves muy linda y coqueta. ¿Estás loco? ¿Desde cuándo le andas dando regalos a mi novia? ¿Acaso intentas ligar con ella? Tyler, ¿qué te pasa? Tan solo es un invitado. ¿Escuchaste? Soy invitado y solo le estaba dando mi regalo. ¡Lárgate de aquí, llorón deprimido! No te queremos en esta fiesta. ¿Acaso le contaste a todos de mi depresión? ¡Claro que no! ¡Zack, espera! ¡No te vayas! ¡Tyler! ¿Qué has hecho? ¡Que se vaya! No queremos amargados aquí. ¡Zack! ¿Estás bien? Perdón por Tyler. Creo que se puso muy celoso. Gracias por el regalo. Significa mucho para mí. Y tú también. Ojalá que mañana estés mejor. ¿Qué rayos fue eso? ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Me estoy deshaciendo de mi pasado. ¿Quieres esto? ¿Por qué querría eso? Bueno, ¿para qué mentir? ¡Me encantan los patitos! ¿Por qué tanta prisa? Me voy para siempre y tengo que deshacerme de mis cosas. ¡No, espera! ¡No vas a ir a ninguna parte! ¡Ya lo decidí! ¡Tú no puedes detenerme! Es por lo de mi cumpleaños, ¿verdad? Perdón otra vez. Sé que estuvo muy mal. Tyler se portó como un cretino. ¡Oh, wow! ¿También te gusta pescar? ¿Qué tiene que ver esto con Tyler? Además, ya me decidí, ¿escuchaste? ¡No! ¡Espera! Quiero que seas más optimista. Y por eso nos he comprado esto. ¡Mira! ¡Ven al cine conmigo, por favor! ¡No voy a ir a ninguna parte! ¡Ya deja de cambiarme! Yo no intento cambiarte. Solo quiero demostrarte que el mundo no es tan malo como crees. ¡Por favor, ven conmigo! Hay que ver una película. ¿Y eso qué cambia? Si crees que no te sirvió de nada, te vas. Pero al menos tienes que intentarlo. Vale, vamos a intentarlo. ¿Y bien? ¿Te está gustando? No lo sé, aún es muy pronto. ¡Ah, mira, mira! ¡Creo que se lo va a comer! ¡Ey, no estás viendo! ¿Pero por qué haces eso? ¿Qué te pasa? ¡Toma! ¿Quieres pelear? ¡Toma eso! ¡Ey! ¡No dejan que veamos la película! Mejor véanla luego en Netflix. Pero aventar palomitas en el cine sí que es divertido. ¡Ey! ¡Vamos a llamar a los de seguridad! ¡Pues llámenle a quien quieran! ¡Te tengo! ¿Qué? ¿Vinieron al cine juntos? Bueno, entonces haré que se vaya muy lejos conmigo para que no vea ese engendro. ¿Ya viste? Incluso una ida al cine puede ser inolvidable. Muchas gracias, de verdad. Nunca había sentido tanta emoción, es como si volviera a vivir. ¡Hurra! ¡Está vivo! Ariel, te tengo una sorpresa. Pues qué raro. Nunca me habías dado ninguna sorpresa. Lo he pensado mucho y quisiera que vinieras conmigo a Canadá. ¡Hurra! ¡Canadá! ¡Vacaciones en las montañas! ¡Wow! ¿Vacaciones? Oye, bro, ¿ya le dijiste que te vas de campamento? ¿Qué? ¿Campamento? 10 días de campamento de tenis. Haremos ejercicio las 24 horas. Tyler, yo pensé que me llevabas de vacaciones. ¿Y que querías pasar tiempo conmigo? ¿Qué acaso no te importa? Pero pensé que te interesaría verme entrenar todos los días. ¡No! Siempre estás pensando solamente en ti. ¡Nunca me preguntas lo que quiero hacer yo! Te la pasas con el amargado ese. ¿Te gusta, verdad? Quiero terminar contigo. ¡Ya me tienes harto! Creo que tienes razón. No hacemos buena pareja. Dame eso. ¡Caray! De verdad que no le importa a nadie más que él y sus estúpidos deportes. ¡Que se vaya! ¿Otra vez deshaciéndote del pasado? Escucha, por si acaso te interesa, acabo de terminar con Tyler. ¿Cómo? ¡Felicidades! Sabía que no te apreciaba. Lo siento, espero que no estés muy triste por ello. No, claro que no. Ya me estaba cansando de él. ¡Oh!
Oye, vámonos de vacaciones juntos. ¿Qué? ¿No te parece muy repentino? Tanto tú como yo necesitamos salir. ¡Oye, ándale! ¡Nos la pasaremos genial! Ariel, antes de que llegaras no había salido de casa en años. ¿Y el funeral? Y eso fue una excepción. ¿En serio esperas que viaje contigo en un avión? Pues, de todas formas, dijiste que te ibas a ir para siempre. No era lo mismo. Por favor, hazlo por mí. Bueno, podría intentarlo. ¡Hurra! ¿Te sientes mejor? ¿Tú qué crees? Sí, me siento bastante bien, Ari. ¿Qué? ¿Dijiste que te sientes bien? ¡Estupendo! Ya ves, te dije que nos haría bien. Jaque. Siempre estaré a tu lado y nunca te voy a dejar. Zack, ¿está todo bien? Ariel, hay algo que tengo que decirte. ¡Súper! ¡Yo también! Vamos a hablar. Bueno, ¿qué querías decirme? Por favor, escúchame bien. Eres maravillosa y me has mostrado el lado bueno de la vida, pero... ¿Pero qué? He decidido marcharme después de todo. ¡No puede ser! ¿Lo dices en serio? Ya tomé esa decisión hace mucho tiempo y sé que debo hacerlo. ¿Y qué hay de la gente que te necesita? ¡Yo no puedo vivir sin ti! ¡Te amo! Ariel, yo también te amo. ¡Ah, perdón! ¡No! ¡No puedo hacer esto! ¡Tengo que irme y acabar con esto! ¡Solo estoy haciéndole daño a todos! ¡Eres un egoísta! ¡Solamente piensas en ti! ¡Y lastimas a los demás! ¡Es por eso que me voy! ¡No quiero que sufras por culpa de un pobre diablo deprimido como yo! ¡Yo te causaré mucho dolor si me quedo! ¿Cómo crees? ¡Eres un pesimista! ¿Y qué tal? ¿Se la pasaron bien? Igual que siempre. ¿Pero qué le sucede? ¡Me dijo que se iba a marchar! ¡No podía hacerle cambiar de opinión! ¿Qué se supone que debo hacer? ¡No quiero que desaparezca sin nada más! No hay nada que puedas hacer más que solo quererlo, tal y como él es. Lo quiero de verdad y voy a tener que dejarlo ir. Yo y mi Christy también lo vamos a hacer. ¡Me voy al aeropuerto! ¡Adiós a todos! ¡No lo hagas! ¡Alto! ¡Vamos a ir contigo! No llores, no estoy muerto. ¡Basta! Tengo que irme y jamás pienso regresar. Toma esto. Ábrelo cuando ya me haya ido. ¡No, no, no, no! Bueno, tengo que irme. Volveré a ponerme en contacto. Adiós. ¡No, Zack! ¡No puedo soportarlo! Mi querida Ariel, puedes leer esta carta cuando me extrañes. Perdón por haberte causado tanto dolor, pero si no me hubiera ido, te habría lastimado mil veces más. Tú y yo podríamos haber sido muy felices. Podríamos haber mirado juntos los atardeceres, pero estoy roto por dentro y no me permitiré dañar a alguien tan pura y bella como tú. Te he dejado todo mi dinero para que seas la persona que mereces ser. Crece, viaja, disfruta de cosas nuevas. Te amo tanto, mi abejita. Que seas feliz, tu Zack. Yo también te amaré por siempre, Zack. ¿Cómo amo esta vida? Cool. ¡Patos al agua! ¡Zack, espera! ¡Solo no saltes! ¡Corra! ¡Uy! ¡Me acabo de acordar que no sé nadar! ¡Sálveme! ¡Ayuda! Llevas un salvavidas para bebés. ¿Cómo puedes ahogarte?
¡Oh! ¿Es verdad? ¡Yuhu! Espera, Zack. Eres mi mayordomo. Hoy te toca trabajar. ¿Por qué estás en la piscina? No, es que... tus padres se fueron por una semana. ¿En serio? ¿Y por qué nadie me lo dijo? Pues ahora te lo estoy diciendo. Pero entonces, ¿me voy a quedar solo en casa? Bueno, no solo, yo estoy contigo. ¿Y mis papás no sabrán lo que estoy haciendo? Pero yo sí voy a saberlo. ¡Genial! ¡Tenemos casa sola! ¡Y como siempre, me dejaron mucho dinero! ¡Toma esto! ¡Yo te voy a ganar! ¡Sí, toma! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Toma esto! Chicas, ¿están viendo Préstame. Eso? ¡Préstame! No puedo ver nada por tu culpa. ¿Es la casa de los millonarios? Solo había visto una casa así en la portada de una revista que encontré en la basura. ¡Hoy vienen, corran! Esperen, ¿a dónde van? ¿Nos estás hablando a nosotros? Pues sí, ¿a quién más? ¿Qué estaban haciendo? Jugábamos a la pelota. Pero está desinflada. Nosotros simplemente estábamos viendo tu casa. ¡Pero ya nos vamos! ¿Qué me pasa? Cada que estoy frente a este chico rico y guapo... ¿Y dónde viven? Nosotros dos cuadras abajo, en un sótano. ¡Señor Donnie! ¡No se le permite llevarse con los pobres! ¿Qué? ¡Ni siquiera tienen juguetes! ¡Tan solo mire esa horrible pelota desinflada, señor! ¡Escucha! ¿Con quién crees que hablas? ¡Ay, no, señor Donnie! ¡Vámonos rápido! ¿Qué tal si son contagiosos? ¡Qué mala onda son esos ricos! ¡Qué horror! ¡Ni me digas, Eva! ¿Qué te pasa? Es que nunca había visto un chico tan guapo. Que diga, una casa tan guapa. Escucha, vámonos. A esta gente rica no le importan los pobres como nosotros. ¡Zack! ¿Qué fue eso? Usted no debería llevarse con esos niños pobres. ¡Pero yo no tengo ningún amigo con quien jugar! Chicos, ¿ustedes tienen muchos amigos? Dejen su comentario. Tienes compañeros de clase en la escuela de millonarios. Todos son aburridos y unos nerds. Esas son solo tus ideas. Y mis papás solo se la pasan pensando en el trabajo. Buenas tardes. ¿Y esta quién es? Es la nueva maestra de baile, ¿verdad? Pues sí. ¿Pero qué? ¿Baile? Señor Donnie, fue decisión de su familia. ¡Empezamos ya! Cada minuto te está costando dinero. Tengo mucho dinero. Todo el dinero está guardado en la bóveda. Guardado en la bóveda... ¡Creo que estoy en el paraíso! Bueno, no los interrumpo más. Zack, hoy vas a bailar con nosotros. Yo tengo una tarea importante. No podré. ¿Entonces te despediré? De acuerdo, lo que digas. Entonces repitan los ejercicios después de mí. Pa, pu, pa, pu, pa, pa, pa. ¿Segura que eres una maestra de baile? ¡Por supuesto! Pues parece que está teniendo convulsiones. ¡Chamaco! Mejor ve preparando el dinero. Mientras seguimos bailando... ¡Suficiente! ¡Estoy cansado de esta tontería! ¡Señor Donnie! ¡No se vaya! Así que la bóveda está en la casa. ¡Excelente! ¡Órale! ¡Quiero ir ahí! ¡Quiero ir ahí! Donnie, no puedo dejar que te vayas con los niños pobres. ¿Qué se supone que le diré a tus padres? ¡Estoy harto de todo! ¡No me importa! ¿Qué forma de hablar es esa? ¡Oh, no! ¡Algo debe haberle pasado! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, dale! Bien, chicas. Estoy listo para batear. Y yo estoy lista para atrapar con un guante que robamos de la tienda. ¡Woo! ¡A la cuenta de tres! ¡Órale! ¿También les gusta jugar béisbol? ¡Órale! ¡El mocoso rico está aquí! ¿También trajiste al mayordomo que nos echó? Escúchenme, todo fue un malentendido. El malentendido ahora mismo parado frente a nosotros. ¡Estoy cansado de jugar béisbol solo! ¿Puedo jugar con ustedes?
¿Entonces sí puedo jugar? ¡No! ¡No! ¿Pero por qué? No eres como nosotros, lo siento. Podemos apostar dinero a ver quién gana. Obviamente le ganaremos. ¡Señor Donny! ¡Aléjese de esos niños urgentemente! ¡Le pueden hacer daño! ¡Sí! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Zack! ¡Zack! ¿Viste eso? ¡Ay! ¿Ese mocoso rico realmente nos ganó? Sí, chicos. Perdimos la apuesta. ¡Maldición! Oye, tú, ¿cómo te llamas? Donny. Lo que pasa es que ahora te debemos dinero, pero no tenemos nada. No importa. Vamos a mi casa y jugamos allá. Será su forma de pagarme la apuesta. ¡Guau! ¡Yo sí quiero! ¿Qué? ¡Eva! ¡Él es súper rico! ¡Y nosotros somos pobres! También tengo mi McDonald's y un parque de diversiones. Bueno, pues ¿qué hacemos aquí? ¡Vamos, date prisa! ¡Aún no podremos hacer lo que queremos! ¿Ya averiguaste todo allí? ¡Por supuesto! ¡Te dije que tienen un mayordomo en casa! Ay. Buenas tardes. ¿Quiénes son? Soy Cindy, la niñera. ¿Necesitaba una niñera? Bueno, sí. ¿Y usted quién es, señor? Yo soy Nate. Vine a preparar comida y una que otra cosa más. ¡Qué extraño! A mí solo me dijeron que vendría una niñera. Es que el chef está incluido de promoción. ¿Desde hace mucho que trabajan como niñera y chef? No, esta es la primera vez que me pongo este estúpido uniforme. Piensa en lo que dices. Tenemos más de 10 años de experiencia. Bueno, ¿me permitirían ver sus documentos? Sí, claro. Lo único es que nuestra impresora se quedó sin tinta. ¿Ustedes imprimieron sus propios documentos? No lo escuche. Él es un poco loquito. Oh, está enfermito, ¿verdad? Bueno, sí, un poco de hecho. En pocas palabras, somos muy profesionales. No se arrepentirá. De acuerdo. Veamos qué pueden hacer. Adelante. ¡Bienvenidos! ¡Pasen a mi McDonald's! ¡Guau! ¡Nunca hemos probado McDonald's! ¡Y tú lo tienes en casa! ¡No puede ser! ¿Qué están esperando? ¡Es para ustedes! ¿En serio? ¿Podemos probar? Oh. ¡Eva! ¡Deja de hacer preguntas tontas! ¡Mejor comamos rápido! ¡Son tan graciosos! Señor Donny, ¿acaso usted invitó a esos niños pobres a la casa? Pues sí, es que yo quería conocerlos mejor. Ya le había dicho que eso no se puede. Zack, debes haber confundido algo. Esta es mi casa y yo decido quién estará aquí. Por supuesto, discúlpeme, pero quien me paga por mi trabajo es su padre. Y él, de seguro, no estaría feliz con esto. Ah, chicos, ¿les gustó la comida? ¡Increíble! Bueno, no eres tan insoportable como parecías. Aparte estás lindo. Necesito un sedante. Me da mucha ansiedad estar rodeado de gente sin hogar. Sí, como digas. Mientras mis padres no están, puedes nadar en la piscina. Definitivamente voy a nadar en la piscina de mis lágrimas con estos invitados que tenemos. ¡Zack! ¡Y tráeme más refresco! Este es el mejor día de mi vida. ¡Guau! ¿Y tus padres no quieren adoptarme? ¿Y a mí? No me negaría a vivir en esta casa. Pueden ir a subirse a los juegos mecánicos. ¡Guau! ¡Guau! Eva, espera un momento. ¿Te gustaría comer algo más? Gracias, pero yo ya estoy llena. Donny, eres muy bueno. ¡Donny! ¡Te busqué por todas partes! ¿Sí? ¿Y eso a mí qué me importa? ¡Estoy ocupado! Bueno, voy a los juegos mecánicos también. ¡Zack! ¡Lo arruinaste todo! Donny, me gustaría presentarte a alguien. ¿A quién? Son tu nueva niñera y tu chef personal. ¿Niñera? ¿Un chef? Sí, pequeñín, te daré de comer golosinas deliciosas. ¿Quién nos trajo aquí? ¡No necesito una niñera! Tu padre quería que tuviéramos más personal en la casa. ¡Ya soy un adulto! ¡No necesito una niñera!
No te preocupes, creo que podemos llevarnos bien. Y también encontraremos sus ahorros. Iré a ver a dónde se fueron esos niños. Podrían haberse robado algo. Una estuvo deliciosa. Nunca había probado una hamburguesa tan rica. ¡Oh, cuántos niños! ¡Son tan lindos! ¿Qué se supone que haces en mi casa? ¡Ay, Johnny! Vine a limpiar tu habitación. ¡Pero yo no necesito a nadie! ¡Si solo alguien nos ayudara a Sitch a cantar con la ropa sucia! Ahora te voy a dar trabajo, niñera. Pásame el cesto, porfa. ¡Limpia ya! ¡No hagas eso! ¡Tú eres un buen chico! ¡Eres mi sirvienta! ¡Y harás lo que yo te diga cuando quiera! ¡Limpia eso ya! ¡Ahora mismo vas a ver! Está bien, no solo vine por eso. Y recuerda, no entres en mi habitación sin tocar antes. No puede ser. ¿Puedes humillar a la gente y no te pasa nada? Es que yo no la necesito. Solo me molesta. Donny, es hora de que nos vayamos. Sí, ya nos tenemos que ir. Yo también me voy. Eva, espera aquí. No te vayas. Veo que te gusta el lugar. Quédate un poco. ¡Oh, Chris! Definitivamente tenemos que irnos. Donny, gracias por un día tan divertido en tu casa. Sí, que Eva se quede aquí un rato. ¡Qué mejor! Hoy habrá más espacio en nuestro sótano si Eva se queda aquí. Muy bien, me gustaría saber si usted puede cocinar. Por supuesto que puedo. Incluso tengo un uniforme de chef. Necesito saber cómo alimentarás a la familia. Está bien, dime qué debo hacer. Aquí tienes algunas verduras para preparar una sopa. ¿Una sopa? Eso es demasiado fácil. ¿No te enseñaron a cortar los vegetales? Sí, solo que tienes un cuchillo sin filo. Esto no corta. No es el cuchillo, es la persona. ¿Qué es lo que estás intentando insinuar? Mejor preparemos la sopa. La sopa está casi lista. Pero no lavaste las verduras y las pusiste en la olla todas llenas de tierra. El plato, de hecho, es así. Es porque hay demasiadas vitaminas allí. No, ¿en serio eso es comestible? Por supuesto. Simplemente no entiendes nada. ¡Yuhu! ¡Quítense del camino! ¡Donny anda en patines! Donny, ¿acaso no ves por dónde vas? ¡Perdonen! Aún no he empezado a trabajar y ya me deben dinero por daños morales. Donny, te fuiste tan rápido. Pensé que no te alcanzaría. Donny, está más que prohibido patinar en la casa. ¿Acaso lo olvidaste? Yo soy el que pone las reglas en este lugar. ¿Cuándo vamos a robar esta casa? Bueno, según su agenda, Donny tiene programada una mascarilla y una manicura. ¿Qué? ¿Te harán una mascarilla? ¡Qué chido! Yo también quiero. ¿Puedo? ¿Puedo? Eva, me parece genial. Debes sentarte con la mascarilla durante 15 minutos. ¡Cómo me encanta el cuidarme! ¿Haces esto todos los días? Pues sí. La gente tiende a cuidarse, señorita Eva. ¿Pero cómo sabrías esas cosas? Zack, ¿puedes darle a Eva también un tratamiento? Ay, sí, mejor no. De todos modos, nada la ayudará a mejorar. Yo también me hago mis propias máscaras. Cuando llueve, me lavo la cara con agua de charco. ¿Entonces tomas baños de lodo para cuidar tu piel? ¡Qué genial! Bueno, sí, eso es exactamente lo que hago. Bueno, con base a lo que he visto, considero que un peinado diferente podría ayudarte un poco. ¿Eso no duele? Bueno, si no tienes chicle en el cabello y mugre y cualquier otra suciedad, creo que no dolerá tanto. Bueno, no puedo prometer tener una cabeza limpia. No la lavo muy a menudo. Eso se nota. Zack, quiero que intentes arreglarla. Veamos qué tenemos aquí.
¡Ay! ¡Me duele! Ten paciencia. Realmente tienes algo de... algo de comida. Si es comida de verdad, no la tires. Déjame guardarla para después. Me encanta la gente con sentido del humor. No está bromeando. Vinimos aquí para encontrar la bóveda y estamos haciendo tonterías. Tenemos que distraerlos a todos. Ajá. Al principio esperábamos que solo estuviera Donnie, pero ahora también está Eva. Yo creo que esta Eva no nos estorbará. ¿Qué es lo que hacen? Esperando que nos muestres dónde guardas... ¿Dónde guardas tus cosas sucias? Tengo que lavarlas. Ustedes no me generan confianza. Niño, tú también nos caes mal, pero por el bien de la causa estoy dispuesto a todo. Donnie, Eva, hagamos algo genial. ¿Yo también? Por supuesto, eres una invitada en esta casa. A ver, dime, ¿qué cosa genial se te ha ocurrido? Toma, regarás las flores. Nunca he hecho esto en mi vida. Tenemos un jardinero que se dedica a regarlas. A mí me gustaría regar las flores. Crecen tan hermosas. Bueno, si Eva quiere hacerlo, yo también. Eso es genial. ¿Aceptaste esto por mí? Pues sí, es que tú me... Quien riegue más flores recibirá un mini premio de mi parte. Bueno, veamos cuál es el premio. ¿Y yo con qué voy a regar? ¡Usa el mío! ¡No necesito ningún premio! Gracias. Se me ocurrió algo, pero... ¡mira! ¡Interesante! ¡Vamos! Muy bien, ya que estos tontos están distraídos, iré a ver qué está haciendo ese chef bobo. ¡Osh! ¡Gané! ¡Hurra! ¡Te felicito! ¿Y cuál será el premio para Eva? ¿Dónde está tu niñera? ¿Y dónde está mi premio? ¿Qué pasó? ¿Ya se fue? Tu niñera es extraña. Yo también lo estuve pensando. Promete un premio y luego se va a otra parte. ¡Qué extraña! ¿Ya terminaron? De hecho, hace mucho. ¿Dónde se encontraba? Además, le debe su premio a Eva. A ver, onda. Es que tenía que ir al baño. Pensaron que los había dejado, ¿verdad? Oh, ¿cómo creen? Es exactamente lo que pensé. Después vemos lo del premio. Quería decirte que tu papá me prometió un bono. No sé nada de eso. Él me llamó personalmente y me dijo que puedo hablar de eso contigo, como ahora tú estás a cargo aquí. Pues sí, estoy a cargo. Y yo te puedo dar el dinero ahora. Bien, escuché que por aquí estaban regalando un bono. ¿Mi papá ordenó que te dieran un bono también? Pues sí. Bueno... yo estoy a cargo, por lo tanto te daré una bonificación. A mí también me gustaría hacer eso. Repartir y repartir dinero. Repartir y repartir. Repartir y repartir. Repartir y repartir. Repartir y repartir. Repartir y... ¡Eva, para! ¡Porfa! Señor Donnie, yo también tengo derecho a un bono. Su padre también me lo prometió. Zack, mi papá te paga el doble y definitivamente no te prometió ningún bono. Y ahora, por favor, tira esto. Todo un perdedor. No funcionó. ¿Y? ¿Por qué siguen aquí? Estoy platicando con Eva. ¿Pueden irse de aquí? Sí, ya vamos. Te diviertes en casa. Algo así. Todos los días alguien necesita dinero. ¿Qué es eso? Es un iPhone. ¿Acaso nunca has visto uno? No, nunca he tenido un teléfono. Si quieres, puedes quedártelo. Te lo regalo. ¿En serio? Es que eres muy buena y me gustaría regalártelo. Oh, pensé que eras un niño rico insoportable, pero resulta que eres tan bueno. ¿Me extrañaron? Y otra vez esa niñera nos sigue.
Donny, tengo que cuidarte. ¿Qué tienes en las manos? Vamos a dibujar. ¡Súper! No tengo 5 años, no quiero dibujar. Dibujar exponencia tus talentos. ¿Qué debemos dibujar entonces? Pues creo que... a mí. ¿En serio? Esto se va a poner divertido. A ver, muéstrenme. Esto es lo que hice. ¿Y yo esto? Es igualito a ti, por eso me encanta. ¡Dame eso! ¡Dibujemos otra cosa! ¿Podemos dibujar un paisaje? Tú, Eva, dibuja lo que quieras y deja que Donny dibuje la bóveda de dinero. ¡Oh! ¡A mí me encanta el dinero! Puedes dibujar también el croquis de cómo entrar a la bóveda y dónde está el oro. ¿Entonces dibujamos un mapa del tesoro? Pues sí. Ok, intentaré dibujar algo. Solo date prisa. Está la bóveda. Necesito dinero. ¡Shh! ¡Se quedó dormido! Donny, ¿no es demasiado? ¡Es divertido! Bueno, está bien. Saca tu iPhone y tómale una foto. Ajá. ¿Cómo se le hace? Observa. Lo enciendes y luego le picas donde está la cámara. ¡Ah! Sácame una foto junto a él. Se la mostraré a mis amigos. ¡Vale, vale! ¡Se me ocurrió algo mucho mejor! ¡Mira! ¿Esa cosa explota? ¡Ajá! También puedes filmarlo con la cámara. ¡Yuhu! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Alguien ayúdeme! ¡No puedo! ¡Gracias! ¿Qué está pasando ahí? ¡Eva, corre! ¿Qué es ese ruido? Yo estaba durmiendo y esos dos me asustaron. ¿Quién te dio permiso de dormir? ¡Vinimos a buscar la bóveda! Yo lo sé. Es solo que estaba cansado. ¡Vengan aquí! ¡Ay, qué pasó! Se me ocurrió un nuevo juego para ustedes. Ya veo que a tu niñera se le ocurren muchas tonterías. ¡Claro que sí! Tomen su arco y sus flechas. ¡Vaya, esto sí me interesa! Tendrás que derribar los vasos. El que derribe más vasos, entonces... ¿recibirá un regalo que no existe? No, el que más derriba será el mejor. Bueno, entonces yo voy primero. ¡Bien hecho! ¡Le diste al blanco! Donny, ahora tú. Solía ir de cacería con mi padre. Ahora les mostraré cómo se hace. ¡Vamos, dispara! Bien, tienes que apuntar correctamente. ¡Achú! Oh, lo siento, no fue a propósito. Parece que le diste a alguien. ¡Ah! ¿Quién hizo esto? ¡Duele mucho! ¡Chin! ¿A quién se le ocurrió este estúpido juego? No lo sé, ni idea. ¡Tenemos que ayudarlo! ¿Qué están esperando? ¡Quítenme esta flecha rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, te pasaste de mala onda con tu mayordomo. De hecho, fue por mi culpa. ¡Suficiente! Ya es hora de dormir. ¿Dormir durante el día? Ni en nuestro sótano oscuro nadie se acuesta tan temprano. Los niños necesitan una siesta. ¡Pero no queremos! Bueno... les traje pijamas. ¡Qué padrísimo! Yo tampoco he tenido una pijama antes. Solo por eso sí quiero dormir. Eva, ¿de verdad quieres dormir de día? ¡Sí! ¡Eso es genial! ¡Tomemos una siesta! ¡Pero qué buena chica! Parece que nuestro plan funcionará pronto. Eva, quisiera que sepas que solo porque acepto esta... siesta forzada... ¡Genial! ¡Ahora a dormir! ¿Y yo dónde voy a dormir? Bueno, puedes acostarte en el cartón. ¡Espera!
Está bien. ¡Un momento! No quiero que Eva duerma en el suelo. ¡Cambiemos! ¿Te acostarías en el suelo por mí? Bueno, sí. No me importa quién duerma en dónde. ¡Acuéstense ya! Los estaré observando. Observando. ¡Eva! Parece que se durmió. Sí, es cierto. Mejor salgamos de aquí. Mientras ella ronca aquí, podemos jugar PlayStation. Vale, no sé qué es eso, pero suena genial. Solo hay que cambiarnos. Tony, mira, ¿qué está haciendo Nate? Parece que está robando oro. ¿Eso significa que es un criminal? ¡Vamos rápido con el mayordomo! ¡Necesitamos decirle! Me encanta robarle a los millonarios. Yo no me imagino cuántas cosas habrá en esa bóveda. Bueno, ¿dónde anda vagando este baboso? Sabía que tenía que hacer el trabajo yo misma y no traer a ese Nate. ¿Qué onda? ¿Ya estás lista? Te he estado esperando durante 15 minutos fuera de la bóveda. Yo solo decidí hacerme un sándwich. Yo soy el chef, ¿no? No eres el chef. Eres un estúpido. ¡Ya abre la bóveda! Ay, pero qué suerte traigo. ¡Dame esa llave! ¡Guau! ¡Wow! ¡Es aquí! ¡No hay nada! Yo no lo entiendo. ¡Alto ahí! ¡No se muevan! Estamos limpiando todo esto. ¡Lo sé todo! ¡Ustedes son ladrones y querían robar el dinero de mi casa! ¡Tony, tengo miedo! ¡Eva, detrás de mí! ¡No tengas miedo! Mejor escúchanos tú. Vinimos aquí por el dinero. Y solo encontramos toda esa basura. ¿Dónde está el oro? Pues todo está en el banco. ¿Para qué tiene esa bóveda entonces? Aquí es donde se guardan todas las reliquias familiares. O sea que no vamos a conseguir dinero hoy. ¡Rayos! ¿Es la policía? ¡Ahora sí ya valieron! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Deténlos! ¡Deténlos! Desde el principio sospeché que algo andaba mal con ellos. Incluso a mí me parecieron extraños. Zack, ¿y qué dices después de esto? ¡Tú los dejaste entrar a la casa! ¡Ah! ¡Yo no tengo nada que ver con esto! ¡Yo no hice nada! Eso tendrás que decírselo a mi papá. ¡Ahora déjanos en paz, Zack! ¡No me despida, por favor, joven Donnie! ¡No me despida! ¡Tenga piedad! ¡Hablamos más tarde! ¡Vete! Donnie, muchas gracias por todas estas aventuras, pero es hora de que me vaya. ¡No, y espera! ¿Pero no tienes a dónde ir? Sí, pero no puedo vivir aquí. Pero tengo muchas habitaciones. Lo entiendo, pero tus padres vendrán y no estarán contentos con mi presencia. Esperaremos a que lleguen y te presento con ellos. No sé. No me sentiría muy cómoda. Además, también quiero darte un regalo. Ya me regalaste un teléfono. ¿Ni qué? Quiero hacerte muy feliz. Sígueme. ¿Qué Eva se queda con nosotros? Creo que estoy enamorado. ¡Señor Donnie! ¿En serio le gusta esa niña pobre? No me importa si ella tiene dinero o no. Ella es una chica muy buena. ¡Pero ella anda con esos trapos! ¡Le dará mucha vergüenza ajena salir con ella! Hey, ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the fast sticky. Come get high with me, that's a deal, right? Ya me cambié. Eva, te ves súper increíble. ¿Ella es Eva? ¿De verdad? Pues sí, le regalé ese hermoso vestido. Bueno, creo que así sí parece una chica decente.
Donny, me encanta este vestido. Muchas gracias. Entonces, podríamos tener una cita. Vale. Parece que nuestro chico ha crecido. Sus padres estarán muy felices. Los llamaré. Próxima regresaremos y le robaremos todo su dinero. Sí, ¿y si la próxima vez te disfrazas de mayordomo? Si es necesario, te disfrazarás de bailarina y dirás que traes todo un show, ¿entendiste? Sí, sí, ya entendí. ¡Ah! ¡Llegó tarde el entrenamiento! ¡Ah! ¡Yo lo atrapo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira por dónde corre! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Mi televisor! ¿Quién hizo esto? ¡Le va a ir como en feria! ¡Ups! Fui yo. No fue mi intención. Bueno, págame inmediatamente uno nuevo. ¡Ah! No tengo nada. Solo una pelota. Tómala. ¡Pero eso no vale nada! Yo te he visto en alguna parte. Andy, vayamos más rápido. El entrenamiento es en 5 minutos y si la entrenadora nos ve, no podremos volver. Rayos, Justin, te dije que saltarse la clase de béisbol era una mala idea. La señora Honey nos va a atrapar. No te estés quejando. ¿Pero qué hacemos? Hay que escondernos, no hay de otra. Ay, no voy a hacerlo. ¡Ya, rápido! ¡Qué asco! Nadie debería saber jamás que estuve dentro de un bote de basura. Esta es la mayor vergüenza de mi vida. ¡Aló! ¿Por qué estás toda ida? Sé lo que hicieron ayer. ¿Qué? ¿Cómo te enteraste, eh? Te dije que había alguien entre los arbustos. ¡Era ella! Ahora nos acusará con la entrenadora y seremos expulsados del equipo. ¡Andy, ya deja de hablar! No hacen eso por faltar a clases. Parece que los chicos tienen un secreto más terrible que el que yo conozco. Bueno, ya dinos todo lo que sabes. Bueno, yo... Pues saben, será mejor que le cuente todo a la entrenadora de una vez. Espera, no le digas nada, por favor. Sí, estamos dispuestos a hacer lo que digas. Ya hasta hemos olvidado que nos debes dinero, sí. Esto se está poniendo interesante. Ok, lleva mi bolso a casa. De todas formas, por su culpa, voy tarde a mi entrenamiento. Ok. ¡Órale! ¿Funcionó? Mis zapatillas de punta de ballet están casi listas. ¿Entonces aquí es donde vives? Vaya, un agujero. Me recuerda a un cubo de basura. ¡Ay! ¿Por qué vinieron? Yo no los invité a pasar. ¡Váyanse! Y ahora te acompañaremos a todas partes. ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¿A poco bailas ballet? Sí, y eso no es asunto tuyo. ¿Y para qué tomas tantas clases de voleibol y aparte ballet? Porque yo no tengo padres ricos, así que asisto a muchos clubes para entrar a la universidad. Me compadezco. ¡No! ¡No! Es imposible vivir en estas condiciones. Necesito muebles nuevos. ¡Órale! Todo esto cuesta mucho dinero. Estos son unas pequeñeces. Te esperamos afuera. Alístate rápido. ¡Wow! ¡No inventes! ¡Tienen tanto dinero! ¿Qué me harán cuando descubran que realmente no sé su secreto? Bueno, al menos no habrá chicos en ballet y podré pensar tranquilamente en todo. ¡Somos ranas! ¡Mira cómo puedo balancear la pierna! ¡Qué vergüenza! No los conozco. ¡Tontos! ¡No tienen nada que hacer aquí! ¡No pueden hacer nada absolutamente con gracia! ¡Dina! ¡Te equivocas! ¡Todo el mundo tiene derecho a intentar aprender ballet! ¡Pero señorita Sara! ¡Ya! ¡Empecemos a entrenar! ¡Repite conmigo!
¡Al diablo con sus ejercicios aburridos! ¡Mejor vamos de fiesta! ¡Ribbit! ¡Sí! ¡Vamos a armar la fiesta más grande de la ciudad! ¡Creo que esto se va a descontrolar! ¡Apaguen la música inmediatamente! Mi Sara, parece que esos dos tipos no pertenecen a nuestro grupo. Sí, Britney tiene razón. ¡Fuera de aquí! De hecho, venimos con Britney y no nos iremos a ningún lado sin ella. ¿Ah, sí, Britney? Entonces tú también tienes que salir de clase. ¡Eso no es justo! ¡Los odio! ¡Por favor, espéranos! ¡Hey, Britney, espéranos! ¡Sí, espéranos! ¿Qué rayos quieren de mí? ¡Están arruinando mi vida! Ay, lo siento, pero te seguimos para que no corras a contarle a la entrenadora. ¿Cómo me fastidian? Haré todo lo posible para quitármelos de encima. ¿Qué estás diciendo? Ya que están aquí, ayúdenme a clasificar la basura de aquí y buscar botellas de plástico que anden por ahí. ¡Uy! No, no pienso hacer eso. Yo tampoco. ¡Súper! Aquí está la señorita Hani. ¡Miren, ahí está! ¡Señorita Hani! ¡Bueno, espera! Ok, guarda silencio. Haremos cualquier cosa. Britney, ¿me llamaste? ¡Ah, sí! Quería decirle que se ve genial hoy. Gracias. Entonces, ¿qué onda, chicos? Vamos a recoger la basura. ¡Ay! ¿Puedes explicarnos por qué diablos estás haciendo esta tontería? Esta no es una tontería. Soy voluntaria y vendo cactus en botellas y con lo que saco alimento a las personas sin hogar. ¿Qué personas sin hogar? Se las presentaré pronto. ¡Ay, ya! ¡Ya no quiero escarbar en la basura! Te compro todos los cactus. ¿Esto es suficiente? Dime, por favor. ¿Sí? ¡Hurra! Por fin saldremos de este lugar. ¡Ya llegamos! Ya no me gusta estar aquí. ¡Britney! ¡Veniste! Pues por supuesto, no podía olvidarme de tu cumpleaños. ¡Felicidades! ¡Hurra! ¡Comida! ¡Ay! ¡Me acabas de morder! ¡Golosinas! ¡Delicioso! Ay, no te acerques a mí. ¿Quién sabe qué te contagió? ¡No es divertido! Oh, tengo una idea. Ahora vuelvo. ¡Globos! ¡Compré globos! Hola, necesito un globo. Claro, tengo azul rey, amarillo, azul cielo, rosa, naranja. ¿Quiere uno? No me gustan todos esos globos baratos que traes. ¿Tienes algo realmente caro? Un globo gigante especialmente para usted. Súper, justo lo que ocupaba. ¡Oh! ¡Genial! ¡Ahora soy rica! Esta pelota es para ti. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Sálveme! Sí, ya nos deshicimos de uno. ¡Summer! ¡Voy a salvarte! ¡Guapo! ¡Ya regresé! ¡Ay, qué asco! ¡La toqué! ¡Ay, dónde está mi antiséptico! ¡Baboso! ¿Qué les pasa? ¿Acaso se volvieron locos? ¿Cómo se les pudo ocurrir mandar a Summer al cielo? Ese fue Justin. Yo no tuve nada que ver con eso. Britney, ¿a quién nos trajiste? Está suspendida del voluntariado. No. Por favor, no lo haga, mi Sara. Sí, no puede hacerlo. Se nota que todo esto es muy importante para Britney. Ya dije lo que tenía que decir. Ay, qué bueno. Por fin nos podemos deshacer de estos apestosos. ¡Ustedes son lo peor que he tenido en mi vida! ¿Qué haces ahí parado? ¡Tenemos que ir tras ella! No puedo, tengo que ir a entrenar. Mejor tú ve a buscar a esa tonta de Britney. ¡Guau! Este es mi amor platónico, Eric. Bueno, al menos algo bueno está pasando en el día. Tengo que sentarme a su lado. ¡Hola! ¡Hola, hermosa! ¿Quieres papitas fritas? ¿Para mí? ¡Gracias! ¡Oh, no!
lo siento, lo limpiaré todo. ¡Qué delicioso! ¿Qué haces aquí comiendo del suelo? Solo tíralas y compraré unas nuevas. ¡Guau! Nadie nunca me ha comprado nada. ¿Britney? ¡Estás aquí! ¡Finalmente te encontré! Andy, ¿no ves que estás haciendo la de mal tercio? ¡Vete! Britney, ¿quién es él? ¿Es tu novio? Por supuesto que no. No ando con nadie. Ok, entonces vamos a dar un paseo. Suéltala, amigo. Britney no irá a ninguna parte contigo. ¿Escuchaste? ¡Estás loco! ¡Eric, espera! Oh, ¡qué tonto eres! ¿Qué diablos hiciste? Eric es todo un mujeriego. No lo necesitas en tu vida. Mejor cómete este dulce y ya olvídate de él. Me llevaré el dulce, pero eso no significa que te haya perdonado, ¿ok? ¡Eric, espera! Creo que ya me está empezando a gustar el cuidar de Britney. ¿Britney? Eric, lo entendiste todo mal. Andy y yo no estamos juntos. ¡Ey! ¡Apártate! Y déjanos pasar a mi novio y a mí. ¿Cómo que tu novio? ¡Eric acaba de coquetear conmigo! ¿Estás bromeando? Chicas como tú no le gustan a ningún chico. Pues a mí me gusta Britney. ¿Pero qué podría verle un hombre tan rico a esa mendiga? Una chica tan tonta que solo le importa el dinero no podría entenderlo. Vámonos, Tina. Britney, ¿cómo estás? Gracias por defenderme, pero no es bueno mentir. Pero yo estaba diciendo la verdad. Ay, ¿por qué siempre estás huyendo de mí? Britney, espera, hablemos, por favor. ¡No hagan ruido! ¡Estamos en la biblioteca! Andy, déjame en paz. Por favor, quiero estar sola. Mi canción favorita me calma. ¡Apaga la música inmediatamente! ¿Y tú por qué te callas? ¡Dile algo! Ay, dijo que la dejara en paz, ¿no es así? Está bien, está bien. Así está mejor. Britney, ¿no conectaste tus auriculares? Sí, porque no funcionan. ¡Qué tonta soy! Ok, te pones así por una canción, a cualquiera le pasa. Estoy hablando de Eric, estaba tan perdidamente enamorada de él que incluso olvidé ir a clases. Pues yo podría ayudarte con tus estudios. Mira, esto no está tan difícil, ¿ok? Mira, al revisar la página 7, vemos que aquí había un error. ¿Entonces tú también eres inteligente? Parece que no es tan malo como pensaba de él. ¿Ves? Todo esto es muy sencillo de aprender. Andy, gracias por seguir a esta mocosa. ¡Oye, cuida lo que dices! El entrenador me dio entradas para el tiro con arco. Vamos a ir los tres, así que no hagas tonterías. ¿Pero cómo pude pensar que eran tan buenos? ¡Britney! No tengo que enamorarme de Andy. ¡Quiero saber cómo sostenerlo! Mira, déjame ayudarte. Gracias. ¡Vamos, Andy! ¡Ve a buscar más flechas! Yo mismo ayudaré a Britney. Yo puedo hacerlo sola. Dime, ¿por qué eres tan fría? Yo lo sé todo. No entiendo de qué estás hablando. ¡Ay! Tú empezaste a chantajearme porque yo te gusto. ¿De qué tonterías estás hablando? Ahora no tienes a dónde ir. ¡Oye, aléjate de ella! ¡Andy, qué impertinente eres! ¡Vete! ¡No, Andy, no te vayas! ¡Andy no hará nada! Este pobretón ni siquiera puede ayudarse a sí mismo. Justin, acordamos que íbamos a guardar el secreto. ¿De qué están hablando? Andy es pobre, pero finge ser un chico genial porque mis padres son quienes lo mantienen. ¡Ah, Britney! ¡Puedo explicártelo todo! Lo único que puedes hacer es irte y no molestarnos a Britney y a mí, ya que ella es mía. ¡No! ¡No quiero estar contigo! Justin, ¿se te cayó una barra de oro? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Vámonos! ¡Ay, tonto! ¡Me acaba de engañar! Bueno, no pasa nada. Lo arreglaré en casa.
Ay, mis piernas ya no aguantan tanto cansancio. ¡Oh! Con cuidado. Gracias, Sandy, pero ¿por qué ocultaste que no eres rico? Justin me hizo avergonzarme, así que me hizo fingir ser rico. No entiendo. Cuando me dejaron solo, la familia de Justin me adoptó, pero Justin no quiso aceptarme, así que me puso esas condiciones. ¡Ese sinvergüenza hizo tantas cosas malas! Sí, por si sirve de algo, también me hizo tirar el papel higiénico sobre la casa de la señora Honey. ¿Entonces fue obra tuya? ¡No inventes! Miss Honey le gritó a todos durante una semana. ¿Qué? ¡Pero habías dicho que sabías nuestro secreto! ¡Me tengo que ir! ¡Espera! ¿Entonces has estado mintiendo todo este tiempo? ¡No! ¡Ay, lo siento! Pensé que tenían otro secreto. No hay manera de que Justin se entere de todo esto, porque no lo dejaría pasar por nada. Lo sé, y me siento mal por esto. Tal vez no tengas que volver con Justin. Lo siento, pero no tengo opción. Adiós. Como que me preocupo mucho por él. ¿Qué podría hacer? ¡Me quedaré con todo el dinero de Andy! ¡No le quedará ni un centavo! Siri, envíale un mensaje de texto a Andy para que traiga su trasero a casa de inmediato. Mensaje enviado. ¿Pero qué rayos está pasando aquí? ¡Llegaste justo a tiempo! ¡Puedes decirle adiós a toda tu ropa! Oye, ¿por qué diablos hiciste eso? ¡Ese era mi suéter favorito! ¿Qué voy a ponerme ahora? De ahora en adelante solo vas a usar esto. ¡Genial! Y ni se te ocurra acercarte nuevamente a Britney. Yo me ocuparé de ella, ¿ok? ¿De qué estás hablando? ¡No la toques! Ella me prometió guardar silencio. Está bien, pero de todas formas va a terminar siendo mi novia. Sería interesante salir con una chica pobre. ¡Deja en paz a Britney! ¡Ella no te necesita! ¡Chico malo! Yo decido qué hacer, ¿ok? Tú no eres nadie aquí. Mejor ve a probarte esa pijama. Puedes burlarte de mí todo lo que quieras, pero no permitiré que te quedes con Britney. ¡Au! ¡Estúpido oro! Necesito conseguir el teléfono de Justin. ¡Ay, mi pierna! Ay, ¿por qué estás tan cerca de mí? ¡Aléjate de mi espacio personal, Andy! Ok. Ay. Ok, tengo que enviarme el video de cómo empapelamos la casa de la señorita Honey. Suerte de que Justin lo haya grabado. Siri, envíale un mensaje de texto a mi mamá para que me envíe más dinero. Rayos, el video no se ha cargado. Siri, envíale un mensaje a mi mamá para que me envíe más dinero. El mensaje se ha enviado. Súper. Oh, muy bien. Ahora si Justin va a molestar a Britney, voy a poder chantajearlo con este video. ¡Oh, genial! ¡Qué suerte encontrar un televisor de oro! ¡Pero qué pesado es! ¡Genial! La televisión sigue aquí. Andy no le pedirá dinero a Justin después de venderla. ¡Oh, Britney! Gracias por ayudarme a sacarlo. Pero es que yo la necesito para salvar a un chico. Yo lo encontré primero y no te lo voy a dar. Pues yo también la necesito. Tal vez debas entregarme la pobretona porque yo siempre te ayudo. No soy una pobretona. Por favor, dámela. Sin ella, un tonto seguirá intimidando a un tipo que al parecer me gusta. Oh, qué triste historia. Por supuesto, tómalo. ¿En serio? Por supuesto que no. El mundo es cruel. Acostúmbrate. Y si no te largas, le diré a la señorita Sara que me insultaste y te expulsarán de los voluntarios. ¡Desgraciada! Bueno, no
pasa nada. Todavía tengo que encontrar una manera de apoyar a Andy. Andy, te ves tan gracioso vestido así. Chicos, ¿creen que le queda bien este outfit a Andy? Escribe lo que piensas en los comentarios. Ja, 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 qué divertido. Tengo mucho calor. ¿Puedo al menos cambiarme la ropa para entrenar o algo? Bueno, lo pensaré. ¡No, no puedes! Por cierto, ¿dónde está Britney? Bueno, ella... Para que no le dijera nada a la entrenadora, la encerré en su casa. No pasa nada. ¡Qué buena idea! Tendré que visitarla después del entrenamiento. Sí, tendré que advertirla. ¿Qué tanto estás diciendo? Será mejor que limpies mi teléfono hasta que brille. ¡Ay! De acuerdo. ¡Qué sonido tan horrible! ¡Ay, qué chido video! ¿Por qué te distraes? ¡Sigue limpiando! ¿Cómo da cringe? Azu, Justin se está volviendo loco intimidando así a Andy. ¡Sal de aquí! ¡Justin no puede verte! ¿Con quién rayos estás hablando? Conmigo mismo. ¿Pero qué esquizo andas? ¿Dónde está Andy? Necesito hablar con él. ¡Oh, aquí está! ¡Ah! ¡Britney! ¡Tienes que volver a casa urgentemente! ¡Justin no quiere verte en el entrenamiento! Pero primero tienes que decirle toda la verdad a la señorita Honey, Andy. Todo el bullying que te hace Justin debe terminar. Tengo pruebas de lo que hicimos, pero la señorita Honey me va a terminar expulsando. Estoy segura de que la señorita Honey te perdonará y Justin obtendrá lo que se merece. ¡Hazme caso! ¡Ajá! ¡Los atrapé! ¿Ah? Escuché de lo que estaban hablando y te aconsejo que mantengas la boca cerrada. ¿Y si no qué? Y si no, algunas personas no podrán ingresar a ninguna universidad en el mundo. ¡Basta de molestar a Britney! ¡Arreglemos esto los dos! ¡Defiéndete! Bueno, veamos quién es más fuerte de los dos en esgrima. ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Mira bien! ¡Ay, qué asco! ¡Acabo de tocar el baño! Britney, tenemos que irnos. Ajá. ¡Oigan, esperen! ¡Andy, sostén la puerta! Britney, Andy, ¿qué está pasando aquí? ¡Andy tiene algo que decirte! ¡Justin me obligó! ¡Andy no es culpable de nada! ¡Silencio! ¡Túrnense para hablar! Ay, prefiero mostrarle el video, pero debes saber que me arrepiento de todo lo que hice en él. La señora Honey quería echarme del equipo de baloncesto y por eso vamos a llenar su casa con papel higiénico. Pero tú eres el que no iba a los entrenamientos. Bueno, ya cállate. ¿De qué lado estás? Mejor agarra el papel. ¡Ah! ¡Andy, pareces una momia! ¡No es divertido! Ahora vamos a llenar de papel la casa. ¿Listos? ¡Vamos! La verdad creo que es una pésima idea. Tal vez solo deberías hablar con la señorita Honey. A ti nadie te pidió tu consejo. Ahora cállate y ayuda. De acuerdo. Y así sucedió todo. Así que ustedes empapelaron mi casa. Me tardé una semana en quitarle todo el papel. Realmente lo siento, es que Justin me obligó a hacerlo. Señora Honey, no sé qué le dijeron, pero todo eso es mentira. Yo no soy culpable de nada. Ah, qué interesante. ¿Qué quieres decir exactamente? Es culpa de Andy. Justin, la señorita Honey ya vio el video en el que dices y haces todo. ¿Qué? ¿Cuándo tuviste tiempo para pasarte ese video? ¡Ya valiste! ¡Ah! ¿Y qué piensas hacerme? A ti te echaré a la calle. Vivirás con las personas sin hogar y ya no recibirás dinero de mis padres. Yo misma decidiré a quién darle dinero y a quién no, ¿ok? Mamá, ¿cómo llegaste aquí? Fui yo quien la llamó para discutir sobre tu comportamiento y fue muy oportuno. Ah, mamá, ¿puedo explicártelo todo en serio? Ya es tarde. Estoy cansada de tu horrible comportamiento. Es hora de castigarte de verdad.
Pero no vas a enviar a tu hijo amado a un internado, ¿verdad, mami? Bueno, claro que no. De todas formas, eso no te ayudará en nada. Irás a hacer trabajos penitenciarios recogiendo basura. ¡No, todo menos eso! Andy, lamento no haberme dado cuenta de cómo te trataba Justin. Solo quiero que sepas que siempre te apoyaré. Te lo agradezco. ¿Por qué él tiene todo y yo nada? ¡Y tú, ven conmigo! Ahora todo quedó atrás. Y ya no tienes que cargar mi maleta. Aunque eso es un poco triste. Sabes, sí me gustaría llevar siempre tu bolso y estar a tu lado. ¿Pero por qué? Porque tú me gustas y me he enamorado de ti. Tú también me gustas. ¿Y qué, seremos novios? Sí, vamos a ir juntos a hacer voluntariados. Ajá, solo tendrás que lidiar con la señorita Sara. ¡Por fin me estoy deshaciendo de estos cochinos piojos! ¡Rayos! Por estar al lado de ellos siento que me pica a mí también. ¡Estás exagerando! ¡Oh, ¡Andy! ¡Algo anda caminando sobre ti! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Quítamelo, por favor! ¡Quítamelo de encima! Estaba bromeando. No tienes nada allí. ¡Qué divertido! ¿Por qué estás ahí parado como un poste? ¡Sigue desenredando mi cabello! Aunque eres una ingrata, igual seguiremos ayudándote. ¿Tú otra vez? Te prohibí acercarte a las personas sin hogar. Pero aparte de Britney, nadie más nos está ayudando. Pues entonces arréglensela ustedes solos. Hola a todos. Señora Dina, ¿qué está haciendo aquí? ¿Cómo conoces a la responsable de nuestra fundación? Entonces usted es la jefa aquí. Encantada de conocerla. Sí. Observé estas personas sin hogar durante varios años. Y tú, Britney, eres la única que no dudó en venir a ayudarlos. Yo solo sé que otras personas necesitan ayuda y lo correcto es ayudarlos. Sí, y por eso quiero agradecerte. Tú y Andy pueden elegir cualquier universidad del mundo. Pero es muy difícil entrar allí. No se preocupen, me aseguraré de que sean aceptados. Britney, ¿te imaginas? ¡Podemos ir juntos a la universidad! ¡Hurra! ¡Gracias! ¿Por qué tengo que humillarme así y limpiar toda esta basura? ¡Oh, qué suerte! Todavía huele a chocolate. Pero qué cringe. Toma, agarra este dulce. Prueba el verdadero sabor a chocolate. Nunca antes se me habían acercado los chicos. ¿Qué? ¡Yo no! Ya no pongas excusas. Claro que entiendo que quieres andar conmigo. ¡Ay, mami! ¡Sácame de aquí! ¡Hola, House! ¡Woo! Este pobretón ni siquiera puede ayudarse a sí mismo. Justin, acordamos que guardarías el... Andy. Andy, gracias por seguir a esta mocosa. Acción. Todo el bullying que te hace Justin debe terminar. Tengo pruebas de lo que hicimos, pero la señora Honey me va... ¿Qué seguía? No me acuerdo. ¡Sal de aquí! ¡Justin no puede verte! Bueno, claro que no. Pero de todas formas...